madre mía, ¿vieron ese primer clip? Oh my god, tenía que ponerlo en YouTube. La verdad, es la primera vez que me sale un clip así. Dije, oh por Dios, cuando me lo saqué, grité. Grité y dije, puta madre, si hubiera matado de la ventana. Más aparte ese quick scope que le di al cabrón que estaba dando flank. Oh, hubiera sido un clip bastante chido. Pero nada, ¿qué les traigo el día de hoy, mis queridos amigos? Les traigo un gameplay de Dominio, el mapa de Infection, con la M8A7. Es un gameplay de 40 y tantas bajas y me pareció un gameplay bastante movidito. Como ven, no me dejo de mover con la M8, o sea, parece que traigo SMG, pero no, traigo la M8. Y vamos a hablar de un tema muy, muy importante que yo creo que les va a ayudar bastante. Bueno, digamos que desde que se dio esto de subir videos a YouTube, mucha gente sigue, o sea, sigue, digamos que se... Es afán de estar subiendo puros tutoriales o puras guías, puras reviews, puras tips para jugar mejor en Call of Duty. Y cada quien digamos que tiene su estilo de dar los tips, ¿no? Porque cada quien juega diferente. A lo mejor para mí tengo unos tips que pueden funcionarle algunos, pero algunos no, dependiendo de cómo juegue cada uno, ¿no? Pero bueno, he investigado y la mayoría de, digamos, que los tutoriales que te dicen cómo mejorar Call of Duty son los mismos, ¿no? Te dicen los mismos consejos y demás. Pero hay pocos que te dicen cuál es la cosa más importante en Call of Duty para jugar bien, ¿no? Obviamente, siempre el practicar te ayuda a mejorar. Siempre, o sea, si juegas mucho vas a acabar aprendiendo todo y vas a acabar, digamos que, siendo un buen jugador. Yo, por ejemplo, he sido veterano de Call of Duty, llevo jugando multiplayer desde Black Ops 1, entonces ya tengo mucha experiencia, y la experiencia, digamos, que no se gana de un Call of Duty para otro, ¿no? Pero pues se puede aprender bastante en un Call of Duty, ¿no? Pero no sé, aparte de todos los consejos que les dan todos los demás de que practicar mucho, que elegir una buena arma, que... no sé, que saber cómo apuntar, ganar alguna gun skill, demás. Les voy a decir que pongan pausa al video o en lo que estoy hablando, que pongan en los comentarios qué creen ustedes que sea el digamos que lo más importante en Call of Duty para poder jugar mejor. Eso es algo, la verdad, muy simple, pero muy poca gente sabe cómo usarlo. No sabe que se necesita usarlo, digamos que casi siempre cuando juegas Call of Duty. Así que pónganme en los comentarios antes de que lo diga para ver si le atinan. Y bueno, la respuesta es el puto minimapa. El minimapa es lo más importante cuando juegas Call of Duty. Muchos creerán que no, que es el arma, que es el gun skill, que son las rachas, que es dependiendo si juegas en equipo, bla bla bla, nada, pura mamada. Lo más importante es el minimapa. ¿Por qué? Porque el minimapa te dice todo lo importante para ganar las bajas, para que no te maten, para saber dónde va a estar el enemigo. O sea, así está la cosa. El minimapa te dice dónde estás tú, obviamente, o dónde está tu flechita, pero también te dice dónde estás posicionado, comparando, bueno, en referencia a tu equipo, ¿no? Y también te dice dónde están los enemigos cuando disparan, que es muy importante, porque puede que uno te disparen otro de ti, tú ni en cuenta, pero el minimapa te dice que está atrás de ti, ¿no? El minimapa también te sirve cuando sacas UAV y demás, te sirve dónde están los enemigos y demás, pero aparte te dice dónde están los enemigos cuando no hay nadie disparando. Me refiero a de que si sabes dónde está tu equipo, sabes dónde está el respawn. O sea, el minimapa te dice todo eso y la verdad muy poca gente sabe cómo usarlo. Se dan cuenta, todos los que juegan competitivos se la pasan viendo el minimapa cada rato porque es de las cosas más importantes. Y no es algo que digamos que si no lo has usado o si no sabes usarlo, no es algo que digamos que desarrolles de un día para otro. Es cuestión de prácticas, de cuestión de acostumbrarse. Ya cuando te acostumbres lo vas a hacer, digamos que inconscientemente, vas a estar volteando el minimapa cada rato. Y obviamente no digamos que todos saben voltearlo a ver, digamos que al 100%, ¿no? Si todo el mundo supiera voltear el minimapa, digamos que a cada rato así, verga, no se le va a ningún enemigo, verga, sería casi... O sea, sería el mejor jugador del mundo, ¿no? Pero muy poca gente sabe, digamos, que aprovecha el minimapa al 100%. Esa es mi opinión. Para mí es la cosa más importante el minimapa porque, pues, como les digo, ¿no? Te dice todo eso, te dice dónde estás tú, dónde está tu equipo y por ende te dice dónde está el enemigo, dónde va a estar el respawn. Y eso, al final, te acaba ayudando para saber dónde vas a hacer pre-aim, dónde vas a hacer pre-fire, dónde te vas a mover por el mapa, que la verdad, esas creo que es de las segundas cosas más importantes del Call of Duty. Pero bueno, todo eso digamos que sale del minimapa. Y lo digamos, lo de la gun skill, lo de las armas y demás, eso digamos que es algo extra que puedes aprender, digamos que bastante rápido. Pero lo principal es el puto minimapa. Pero bueno,
Para mí esa es la cosa más importante. El secreto para ser el mejor en Call of Duty es el puto minimapa. Así que si no lo saben, pues ya lo saben. Y nada, ya tengo 286 Crypto Keys para los paquetitos de Black Ops 3. Así que cuando llegue a 300 haré un abriendo suministros, que obviamente van a ser 30 paquetitos. Espero que salga bastante chido, porque no soy, nunca he sido fan de, digamos, que hacer un live de abrir los suministros. Y nada, también el día de hoy sacaron una nueva actualización para PlayStation 4, agregaron otras cosas importantes para las cosas de los suministros, también te dan moneditas. No sé, hay muchas cosas que agregaron el día de hoy. Agregaron creo que tres cosas nuevas, digamos, que en lugar del cuchito puedes ocupar unos puños con unas herramientas ahí raras, no sé, agregaron varias cosas. Para que si no están enterados, pues ahí se metan a Precision 4 para que le investiguen qué tanto han agregado. En Xbox One esa actualización sale hasta el 17, si no mal recuerdo, así que de este mes, así que si no aparece en Xbox One, no se desesperen, sale hasta el 17. Así que nada, denle like, favorito y comenten. Nos vemos en el próximo video. Adiós.